Pues yo les quisiera platicar de la agricultura regenerativa. Es una tendencia a nivel mundial que mucha gente está incorporando a sus vidas. Muchas veces gente que no tiene un contexto de campo, ¿no? Muchas veces es gente que viene de las ciudades, les interesa la agricultura, como es mi caso, y bueno, transiciona a una vida de producción de alimentos. Si tuvieras que definir con palabras aterrizadas al campo el concepto de agricultura regenerativa, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo definirías lo más sencillo posible? Básicamente, la agricultura regenerativa se ocupa de la salud del suelo. Bien. Siempre sumar biología al suelo en donde se cultiva, en donde se tiene a los animales y lo más posible imitar los ciclos naturales para la producción de alimentos, básicamente. Por definición, nos alejamos del uso de químicos, del uso de pesticidas, del uso de todo aquello que pudiera generar una modificación negativa al suelo, ¿no? Es correcto. También, digo, me gustaría agregar que todo este tipo de pesticidas, fertilizantes, no significa que se dejen de usar, Okay. ¿no? Si es que se va a hacer la transición, solamente es reducir gastos. O sea, el principal tema es cómo hacer que el agricultor gane más dinero imitando los procesos naturales bueno, de la naturaleza, ahora Claro, sí. valiendo la redundancia. Exactamente. Francisco, háblanos de la importancia que tiene el suelo como base de la agricultura regenerativa y como base de la agricultura, porque a final de cuentas sin suelo no hay agricultura. Exactamente. Bueno, el suelo es la base de la civilización como la conocemos, ¿no? Gracias a que nosotros hemos trabajado el suelo en los últimos miles de años, hoy en día tenemos ciudades que pueden tener las densidades poblacionales que tienen, ¿no? Es importante recordar para mí que tengo un contexto en la carrera de historia, que las ciudades se fundan en los mejores lugares agrícolas, ¿no? Eso, La sedentarización se dio gracias a eso, ¿no? exactamente. Entonces sí, digo, eso es importante recordarlo y no olvidarnos del suelo y que es un ecosistema vivo, ¿no?